juega para meter a Sánchez. Sánchez que tiró el pelotazo, pero la intersecta muy bien. La intersecta Oliva. Oliva que quiere jugar rápido para Tumburini. Ya ahí la pierde, la sacó rápido. El pelado. Que juega para Tedini que la pierde con Tríbolo. Tríbolo que anticipado por Mancilla. Y estaba en posición Tedini que quedó enganchado. Le va a pegar Braya Ocampo, tiro libre, le pega Braya Ocampo, cabeció solo, no puede, Salteño Mariano, Cardoso que está por el sector izquierdo, Cardoso que hace la madre para adentro, para afuera, lo pasó a Magliano y parado, le pega a Cardoso, avisa Belgrano, corta Tomburini, muy bien, le hace el cañito Oliva, el pelado le sigue y Oliva que sigue la jugada, repasando estos caños esta noche por afición deportiva, auspiciado por distribuidora Bazán y la municipalidad de Vera. ¿Qué quiere pasar? A casa Puz, sigue el tríbulo, juega ahora para Brian Ocampo por el sector izquierdo, va a llegar a la línea Fiñera Ocampo, la mete pasada, tapa y saca el pito por este cuando tapo la tiro al Tamirano, la pelota tiene peor con el pie, Gómez cayendo. Come Diego. Le pegó cayendo y dice, robó campo la mitad de la cancha. Sigo campo para Belgrano. Belgrano es una que la cambió para Gómez. Que quiere llegar y la pierde la pelota. Llegó Lenita Fernández. Y Gómez que no pudo. Ahí lo llama. Y acusa un golpe a Batería Sánchez. A ver, si lo vio, lo está llamando. Cristian, lo está llamando. Roja. Nino Núñez y Adrián Cueva. La tiene Mancilla buscando el pelotazo ahora para Tedini. Tedini por centro de la derecha, se va a meter en el área, tiro centro pasado. Pasado llega Mariano Rosso. Pupa. Pupa Rosso dice que vuelve a anotar en Copa Santa Fe. ¡Me vuelvo loco, Pupa! Te necesitamos en la Liga Belense, en el fútbol belense. Pupa Rosso dice que Ferro gana. ¡1-0! Sí, digamos, gran gol de Arroyo, digamos, la esperó. Mariano, te necesitaba Mariano ayer. ¿Hace cuánto Arroyo no marca un gol en la Liga Berense? Ahora para Copa Santa Fe, ya no va a estar pasando. La tiene ahora Tedini por el sector derecho. Vamos a ir repasando todo. La lleva ahora, Cardoso. ¡Oh! ¡Que remató fuera del área! Y se le fue a dos jugadores caídos, Ferro. Remató Cardoso, el número 10. Gracias, ahí está. Vamos a repasar. Un saludo, sí. Menos mal que no tuvo trascendencia el remate ese porque me parece que había falta en la jugada previa. Lo dijo Cristian. Sí, digamos, ahí está, un saludo para José Carlos Pereira de Radio Central de Reconquista FM en el 94.5 que estamos siendo retransmitidos. Quiero saber si sabe cómo va Villocampo en la Copa de Oro, en la final por Unión de Santa Fe. La lleva rápido ahora Rosso, Gabito. La lleva Gabito Rosso, quiere trabar, la corta, muy bien. A los que le cometieron falta, el que no, está haciendo el trabajo de lujo, ¿eh?
tiene ahora. La agarró Tríbulo. Tríbulo que tiene la pelota. La perdió. La perdió. La recuperó ahora. Agarró. ¡Fuera el área! ¡En un tiempo, Faría! Se daba rebote, llegaba Terini. ¡Me vuelvo loco! Ya saca rápido Faría. La pierde el Canino Salteño con el Grito Fernández. El Grito Fernández se la deja para. ¡Para! Mancilla que la pierde con Cardoso. Cardoso que le hace la bicicleta, pero a una sola bicicleta. ¡Uy! Roja Fernández, echaron a Negrito Fernández al capitán. 10 contra 10. Marquitos, ahí está, Carlito Marinelli, un saludo para Carlito. Roja para Negrito. Le va a pegar Ocampo pasado, salió mal el arquero, cacheteó, ay, cuando entraba Salteño por atrás, la lista que como un loco, la cima ahora, el pelado encima para Codini, Codini que tiene la pelota, Codini, tiene el pelotazo buscándolo, a Gavita Rosso, ay, que no llega, la agarró Faría. Casi se vino el segundo, Ferro sacó Faría, la tío, cuando lo va a Salteño, la vuelta, se me adelantaba, la vuelta, salió, y entró Pizarro, que movió la pelota, ahora sí, para Tamburini que tiene un pelotazo buscándolo. Brian Ocampo. Lo saca Terio Sánchez. Juega ahora para Casafú. Que juega para Mancilla. Mancilla está jugando de 5 ahora. Tira el pelotazo buscándolo a Rollo. Pero se la deja para el pelado Lencina. Llega. Quilaudo que la perdió con Lencina. Corta golpe de cabeza ahora. Cortó muy bien Salteño Mariano. La saca el peligro de fondo. La baja Casafú. Casafú que juega para Terini. Terini que la pierde ahora. Tríbulo, campeón, Huracán de la Copa de Plata, campeón de la Copa de Plata, la chica de Huracán Fútbol Club, la primera femenina, ganó la señora Mariana Arín. Felicitaciones a Huracán Fútbol Club de Vera, de la Liga Verense, dice que Huracán ganó la Copa de Plata, 2-1, Reconquista, la sigue, Arroyo, que hace el cañito, sigue Arroyo, la se anticipa la jugada Oliva que tiene la pelota. Se le va la pelota. María la mete en el área para Ocampo. Jorge Arroyo que la saca, le queda para Chilena. ¡Ay! Chilena de Villalba. La pelota que se fue afuera, pero estaba en posición adelantada. Tríbulo. Recuperó Cardoso para Di Crossi. Batería Sánchez que la aguanta. La aguanta Batería Sánchez. Por el sector izquierdo. Desde el fondo juega para Mariano Arroyo. Arroyo que se da vuelta. Engancha para adentro. Eso le gusta. Dijo Eduardo Vázquez. Levanta la cabeza. Tiró el bombazo buscándolo. Tedini habilitado por arriba. Tedini. ¡Tarán! ¡Mío! Pelotazo, eso es lo que dijo Eduardo Vázquez, le gusta Arroyo, su bombazo. ¡Tarán! Terini Tata anota para Copa Santa Fe 2-0. Gana Ferro y el comentario de Eduardo Vázquez. Teníamos un gran jugador y no lo decía, necesitamos que vuelva, necesitamos volverlo a verlo. A Mariano Gómez, que hizo un buen primer tiempo y volvió. Casi de 70 metros a dejarlo solo cara a cara con el arquero a Pedini y bueno, era más de esta tarde con amarillo por amarilla rojo. Ah, podría festejar. Mariano, la tiene ahora Di Crossi para el Palomo, el Palomito Montona 1, Palomito Montona 2, Palomito Montona 3, Palomito 4, penal y Palomito, penal y Palomito, amarilla Casafú, tiene amarilla, se va Casafú, roja, quedan con 9, los dos centrales, ay, 29 minutos, Roja Casafú, doble amarilla, vamos a la pelota, talán, a ver, está mirando el penalero, hay cambio, va a entrar Lautaro Barbona, a ver,
A ver, autoriza el cambio el señor Mauri. Mauri Montiel, el arbitraje 2-0 gana. 30 minutos. Tedini sale. Lo sacan a Tedini. En su mejor momento. Pero bueno, lo tienen que recomendar a la gente. Lo meten a Lautaro Barbuno a jugar de 3 y baja a jugar de central. Batería Sánchez. Ahí le va a pegar Cardoso Tomás. Sobrino del comisario Cardoso. Sobrino del comisario Cardoso. Mano en la cintura. ¡Tarán, tarán! ¡Meo, meo! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó el penalero! ¡Lo dijo el ojo crítico! ¡Meo, meo! Altamirano César se hace grande en el arco de Ferro. Voló a la gran base. Ahí le va a pegar Ocampo. ¡Sale, sale, sale! Con 9 hombres tiene Ferro. ¡Erró un penal del grano! 9 hombres, Ferro la tiene David de Rojo. Quiere amontonar gente. Sigue Mancilla. No, hace un callito Jorge Rosso. Sigue Cardoso. Hace la bicicleta. Sigue. Corta, 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 corta. Que falta, 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 falta. Tiro libre. Tiro libre. Predio loca. Pole feo. Barrera y dos. Mira Sánchez, la lleva, sigue para adentro para Jorge Arroyo, Arroyo para Bignoni, va Bignoni que sacó el pelotazo buscándolo, está la posición adelantado, ahí está, le va a quedar una parada, ahí está Arroyo, 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 ¡ay, probó y afuera! ¡Ay, ay, 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 ay! Saca hasta Milano y se termina. Saca hasta Milano. Buscándolo a Arroyo que está habilitado. Arroyo queda para. ¡Ay! Se la pellizcó. Se la pellizcó Tomorini. Y llega Giraudo. 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 ¡Qué cumplido! Dale que no doy más. Termina lo que quiero aire. Que quiero agua. Que quiero mate. Termina lo que me vuelvo loco. ¡Mauri! ¡Terminalo! 48 minutos. 30 segundos. La sacó ahora. Perro desde el fondo. La bajó Di Crossi, Di Crossi, y le agarró Batería Sánchez. La Batería Sánchez, cuando Arroyo estaba, le va a pegar, última pelota, le va a pegar, a ver, 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 echa uno del banco, a ver, a ver, a ver, a quién expulsa del banco, roja del banco, a ver. Ya le pega la de Faría, la mete en el área, todo Belgrano en el área de Ferro, la bajó Giraudo. ¡Gol! Giraudo Leonardo, Leo, 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 Leo. Gol de Belgrano a los 49 minutos 30 segundos. 49, 30 segundos. Dice que Ferro gana 2-1. Ya estamos llegando a los 50 minutos. La lleva Mancilla, va a hacer rebotar. 2-1, 2-1. Y Giraudo, el central va a buscar. ¿Cómo? Lo hace. Lo pone ahora. Un gol. Saca. Terminó. Gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de todas las novedades y los nuevos videos. Saludos y será hasta la próxima.